Ok, es como pre-intermedio. In at on también es como el nivel A2, pre-intermedio. Y mixed conditionals es para el nivel C1. Esto ya es avanzado, inglés avanzado. Así que, bueno, let's begin. The first topic is may and might. Ok. Casi en todos mis amigos me preguntan, teacher, ¿dónde aprendió inglés? Yo crecí en Estados Unidos. Hechos del futuro. Predicciones del futuro. En este caso va a ser como opiniones. Okay, predicciones del futuro, pero como opiniones. También podemos usar will para decisiones hechas en el momento de hablar. Okay, y primero les tengo que explicar will y necesito que lo entiendan bien para que les pueda explicar might. Y se puede usar will también para promesas, pero no podemos usar may y might para promesas, así que no voy a poner eso ahí. Ok, podemos usar will para hechos del futuro. Ok, les voy a decir algo, un poco de contexto. Aquí en México tenemos un presidente nuevo cada 6 años. Este presidente que tenemos actualmente entró en 2018. Así que en 2024 vamos a tener un presidente nuevo, eso es un hecho, eso nadie lo va a cambiar, no está en la Constitución. Entonces, como es un hecho, podemos decir: We will have a new president in 2024. No, 2018, 6 años, 2024. Okay. We will have a new president in 2024. Tendremos un presidente nuevo en 2024. Okay. ¿Por qué will? Porque es un hecho. Okay, podemos usar will para predicciones del futuro, pero tienen que ser opiniones. Que no, o sea, no puedes. Hay dos diferentes tipos de predicciones. Una predicción que sea. Y tal vez la evidencia es que, bueno, viste las noticias, una aplicación, alguien te avisó, tienes evidencia, ¿no? Por ejemplo, lo del clima. Va a llover mañana. Si tienes evidencia, o sea, si viste la aplicación, si viste las noticias, puedes decir it's going to rain, porque tienes evidencia. Pero si no tienes evidencia, nada más es como una opinión, ah, it'll rain tomorrow. Como que en verdad no sabes, solo estás opinando. Entonces sería así: It will rain tomorrow. Lloverá mañana. ¿Qué es una predicción? Recuerden. Que es como una opinión. Una opinión. No tienes evidencia, nada más estás diciendo, ah, it will rain tomorrow. Okay, igual, te invitan a una fiesta y no sabes quién va a estar en la fiesta y quieres animar a tu primo. Primo, hay que ir. Será divertido. It will be fun. No sabes si va a ser divertido, pero es como tu opinión, ¿no? It will be fun. Es una predicción. Y también decisiones que haces en el momento de hablar. Okay, igual les tengo que dar contexto para que eso tenga sentido. Si yo termino de trabajar y estoy manejando hacia la casa y me marca mi hijo, oye, papi, estoy enfermo, no me siento bien, me duele el estómago. Y yo digo, ahora, no te preocupes, yo pasaré a la farmacia por medicina. Yo pasaré a la farmacia por medicina. Eso no fue un plan que hice desde cuándo. Eso es como una decisión que hice en el momento de hablar, mientras yo estaba hablando con mi hijo. Yo pasaré a la farmacia. Sería como I'll stop by the pharmacy. Es una decisión que tomé en el momento de hablar. Okay? I'll stop by the pharmacy. Entonces, usamos will para estas tres cosas. Okay? Ahora, recuerden que les dije que les tengo que explicar will para poder explicarles bien lo de may y might. Y es por esto. Will tiene el mismo significado que may y might.
excepto que may y might tienen como menos probabilidad, como menos certeza, less certain or less probability. Okay, así que y will y may, might, lo puedes separar las mismas cosas para hechos del futuro, predicciones del futuro, decisiones que haces en el momento de hablar, pero es con menos certeza o menos probabilidad. ¿Lo dije bien? Probabilidad. Okay, para toda la gente que es nueva aquí, recuerden, mi español no es muy bueno aún. El inglés fue mi primer idioma. All right. Bueno, continuamos. Entonces, recuerden que les dije que aquí en México tendremos un presidente, o tenemos un presidente nuevo cada 6 años. Pero, ¿qué tal si nuestro presidente se pone loco y empieza una guerra? Y ustedes saben que en medio de una guerra, normalmente los países no cambian de presidente, ¿ok? Así que imagínense que empieza una guerra aquí. Nuestro presidente se llama Andrés, ¿no? Andrés Manuel López Obrador. Imagínense que AMLO empiece una guerra. Entonces ya no es un hecho del futuro que vamos a tener un presidente nuevo. Si él empezara una guerra, sería we might have a new president. Y es como tal vez tendremos o vamos a tener un presidente nuevo. Tal vez we might have a new president, ¿okay? Y también si quieres dar una opinión del futuro, una predicción del futuro, pero no quieres como sonar como con mucha certeza, entonces puedes decir might en vez de will. It will rain tomorrow. It might rain tomorrow. It might rain tomorrow. Tal vez llueva mañana. Tal vez llueva mañana. Ok. Vi que alguien me dio rosas. ¿Quién le dice? Nitro Sue. Thank you for the roses. Thank you for the roses. Tal vez llueva mañana. Tal vez llueva mañana. Ok. Menos certeza que lloverá mañana. ¿No? Déjenme apagar esto. Ok. Igual. Si mi hijo me marca y dice, papi, estoy enfermo. Si soy buen papá, no te preocupes, hijo. Yo pararé, o yo haré una parada, o yo pasaré por la farmacia. Pero si soy un papá así, mala onda, tal vez paso por la farmacia, tal vez. Y ahí puedo decir, I might stop by the pharmacy. Tal vez paso por la farmacia. I might stop by the pharmacy. ¿Ok? Así que will es lo mismo que may y might. Solo que may y might, cuando lo dices, expresas la cosa con menos certeza, con menos probabilidad. ¿Ok? Ahora, yo sé que aquí solo usé might. Pero déjenme decirles algo. El may y might lo pueden usar de la misma manera. De la misma manera. Puedo decir, we might have a new president, or we may have a new president. It might rain tomorrow. It may rain tomorrow. I may stop by the pharmacy. I might stop by the pharmacy. Tienen el mismo significado. Okay? Ahora, la única diferencia es que may se escucha un poco más formal. Eso es todo. Se escucha más formal que might. Pero al final del día explican la misma cosa. Comunico la misma cosa. Algo con menos certeza, menos probabilidad. ¿Ok? Entonces, hay que empezar con las traducciones. Ya voy a borrar esto de will y nada más voy a dejar esto aquí de might. De may y might. ¿Ok? Y aquí arriba vamos a hacer nuestros ejercicios.
Okay, miren. We might have a new president, or we may have a new president. Eso en español es tal vez tengamos un presidente nuevo. Oh, sí, por cierto, si ven que yo cometo un error así con la ortografía en español, por favor, corríjanme en los comentarios. Todavía sigo aprendiendo Spanish. All right. Recuerden, tal vez tengamos un presidente nuevo. We may or we might have a new president. Ok. Entonces, este va a ser el ejercicio. Yo voy a escribir oraciones en español y ustedes las escriben en inglés. Ok. Tal vez tenga que limpiar la casa. Yo les empiezo la oración. I. Tal vez tenga que limpiar la casa. I. Y igual pueden usar may o might. Ambas son iguales, ¿ok? Come on. Beauty Mel dice, I may have to clean the house. Excellent. Aquí dice, Ludmisejas. Dice, I might clean the house, ¿ok? Good. Ahora, la traducción correcta sería I may or might have to clean the house. Alguien omitió esto. Ok. Lo pueden omitir y la oración todavía es correcta, ¿no? I may clean the house. Pero eso no es tal vez tenga que limpiar la casa. Eso es tal vez limpie la casa. Ok. Tal vez no es maybe. Sí, tal vez es maybe. ¿Y qué viene dentro de la palabra maybe? May. ¿Y qué es may? Bueno, es como una expresión menos probable, con menos certeza que will. Así que maybe y may y might son lo mismo. Nada más que may y might son verbos modales y maybe es un adverbio. Okay? Expresan lo mismo, algo con menos certeza, con menos probabilidad, pero maybe es un adverbio y may y might son verbos. Okay? Ahora, si yo quisiera decir esta oración con maybe, sería raro. ¿Cómo lo diría? Well, podría decir así. Maybe I have to clean the house. Maybe I have to clean the house. Pero ya no podría usar may or might. Okay? Maybe I have to clean the house. Okay? Or maybe I will have to clean the house. Okay? Pero el punto de may y might es para eliminar usar palabras extras. ¿Ok? El may y might ya comunican que es algo con menos probabilidad, con menos certeza. Así que sí, tal vez es maybe, pero también es may y might. Y ahorita como estamos viendo may y might, hay que practicar con eso. ¿Ok? Voy a borrar esta oración. Una más sencilla. Voy a poner una oración más sencilla. Tal vez vaya a la tienda. Tal vez vaya a la tienda. I. ¿Qué? I what? Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Roses. Todo bien. Gracias a Dios. Gracias por preguntar. Qué amable. I may have to go to the store. I may go to the store.
Okay, I might go to the store. Excellent. I might go to the shop, Fernando. Muy bien, muy bien. Thank you, thank you. Gracias por darle me gusta a este en vivo. Me gusta que le den me gusta. All right. I may or I might go to the store. Alguien puso I might, may, have to go to the store, pero have to es como tener. Tal vez tenga que ir a la tienda, pero esta vez no puse tenga, ¿no? No es como una obligación que tal vez tendré. Nada más es tal vez vaya a la tienda, ¿no? Algo que yo decidí hacer. Tal vez vaya a la tienda. También alguien puso I might go to the shop. Excelente. Miren, en inglés americano se dice más store para tienda. Y ya en inglés británico se dice más shop. Pero lo que ustedes gusten usar. Okay. Ahora les voy a poner una oración en su forma negativa. Thank you, English. Who are you? You're a teacher. Hold on, I gotta follow you, man. I like teachers. I like to follow teachers. I like to learn from everybody. English with Gonza. Thank you, sir. All right. Well, les voy a poner una oración negativa. Y ustedes se van a hacer la traducción, a ver cómo les va. Tal vez no duerma esta noche. Tal vez no duerma esta noche. Ahora es negativo. ¿Cómo lo van a traducir? ¿Cómo lo van a hacer? Inténtenlo. Si pueden, inténtenlo. Si no pueden, no se preocupen. Ahorita yo les ayudo a corregirlo. All right. I may not sleep tonight. Nice, Wagner. Your English is good too, teacher. Thank you, Abraham. Thank you. It's my first language. I may don't sleep this night. Ah, excellent, excellent. Chequen esto. La oración correcta es I might or I may not sleep tonight. Ahora, algunas personas dijeron this night. This night es correcto. Pero es más común decir tonight para referirse a esta noche. Es más común. Okay? Esto es como más... Bueno, no es común. Y alguien puso I might... Y otra persona puso, I may, don't sleep tonight. Déjenme explicarles por qué esto no es correcto. Ok, si no lo sabían, might y may son verbos modales. Modal verbs. Y después de verbos modales, solo pueden poner verbos en su forma base. Base verbs. Así que may y might plus... Base verb. Verbo en su forma base. ¿Ok? Un verbo en su forma base sería como eat. O un verbo en su forma base negativo sería not eat. Entonces, aquí el don't no es un verbo en su forma base. ¿Ok? No es un verbo en su forma base. Es un verbo auxiliar negativo. No es un verbo en su forma base. Así que queremos nosotros usar el verbo dormir. Y el verbo dormir en su forma base es sleep. Pero como era negativo, sería not sleep. I might not sleep tonight. Recuerden eso. Eso es un punto muy importante. Después de los verbos modales, van a usar un verbo en su forma base. ¿Okay? Un verbo en su forma base es como lo encontrarías en un diccionario. ¿Okay? Y el verbo en su forma base negativo es not. Y el verbo en su forma base. ¿Okay? Por ejemplo, otros verbos en su forma base serían como sleep, not sleep, play, not play, drink, not drink. Okay, son verbos en su forma base, como los encontrarías en un diccionario. O tal vez ustedes lo conozcan como infinitivos. Un infinitivo, pero sin el to. Sin el to. Okay, eso es otra cosa. Nunca pongan I might
to sleep tonight. O I may to sleep tonight. No. Después del verbo modales, no usamos un to. Solo usamos un verbo en su forma base. Base verb. Ok, chicos. Espero que hayan entendido algo, aprendido algo. Vamos a continuar con el siguiente tema, que es in, at y on. Ok. Muchas gracias a los que están participando. Excelente. Pongan eso. Pongan las cosas en práctica. Well, voy a borrar esto. Ya saben, chicos, por los que están entrando aquí, hago en vivos casi cada viernes y empiezo entre 8:30 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Okay, aquí estoy casi todos los viernes. Y si gustan tomar clases particulares conmigo, pueden mandarme un mensaje por WhatsApp. Mi número está en el enlace de mi perfil y los precios son accesibles. Okay. Esto, estaba esperando este momento por mucho tiempo, pero nadie me lo pedía. ¿Cuál es la diferencia entre in, at y on? Oh my gosh. Miren, me encanta hacer este dibujo. Este dibujo se lo hago a todos mis alumnos. Un triángulo. A ver, voy a tratar de hacerlo lo más bonito que pueda. Y me sale feo. No soy artista. I'm not an artist. I'm an English teacher, baby. Okay. ¿Por qué un triángulo y por qué al revés? ¿Por qué un durito al revés? Bueno, es que quiero hacer esto, miren. Aquí voy a poner at, aquí voy a poner on y aquí voy a poner in. Este triángulo les ayudará a recordar lo que les voy a enseñar. Okay. Aquí voy a poner general rule. La regla general. Okay, esa es la regla general porque como todo en el inglés, habrá excepciones. Okay, habrá excepciones. Como todo en inglés, habrá excepciones. Pero en este lado voy a poner tiempo, en este lado voy a poner lugares. Okay, we're going to talk about time and we're going to talk about place. Okay, chequen esto. El in generalmente lo usamos para cosas más grandes. Vamos a empezar con los tiempos. Por ejemplo, el in lo podemos usar como para continentes. Continents. Por ejemplo, in Europe, in Africa, in Asia, in North America, in South America. ¿Y qué más hay? Oh, no. Continents. Vamos a poner aquí. Número uno. Continents. Número dos. Countries. Países. Countries. Por ejemplo, in Mexico. In Cuba. In the Dominican Republic, in Peru, in Venezuela, in the United States, in Canada. Countries. Okay? Me estoy acabando el espacio. Okay, no problem. Vamos a ponerlo aquí. Tres. Lo puedo usar para estados. States. In Florida. In California, in Mexico City, in Guerrero, in Chihuahua, y no se me ocurren más estados. Ja. States, y también lo pueden usar para ciudades, cities. Okay, por ejemplo, in New York City, in Los Angeles, in Cancún, en Los Cabos, okay. Lo pones para continentes, países, estados y ciudades. Continents, countries, states and cities. In. Okay. Y también para colonias, barrios, in my neighborhood.
Okay, in your neighborhood. Pero no me da espacio, ¿ok? Vamos a continuar con lo siguiente. Ahora, aquí puse tiempo, pero estoy escribiendo lugares, ¿verdad? Hay que cambiarlo, perdón, perdón. Qué loco. Estoy loco, estoy loco. Vamos a cambiarlo. Ok. Perdón. Lugares de este lado, tiempos de ese lado. Continuamos. On. Voy a cambiar de color. On. On podemos hablar de calles. Streets. On Wilmington Street. Y también pueden usarlo para highways, boulevards y todas las carreteras. On Hollywood Boulevard. Para todas las calles, todas las carreteras pueden usar on, ¿ok? Y at son para cosas más específicas, ¿ok? Cosas que puedes meter en el GPS y te llevará el GPS a ese lugar. At specific places, lugares específicos. O sea, no, yo sé que tal vez Europa es un continente específico, México es un país específico, pero ya sabemos que eso lo usamos para cosas grandes. Y tal vez Wilmington Street es un lugar específico, pero sabemos que lo usamos con on. Así que los quedamos con lugares específicos como que tienen su propia propiedad, ¿no? Su propia propiedad. Por ejemplo, tiendas. At a store. En una tienda. En un gimnasio. At a gym. At a beach. En una playa. Y cosas así. O sea, cosas pequeñitas, ¿no? Y va de grande a pequeño. ¿Ok? Obviamente continentes. Países, estados, ciudades son grandes, las calles son más pequeñas que esos, y estos, una tienda, un gimnasio, una playa, es más pequeño que todo eso. Bueno, en la mayoría de los casos. Pero esto es cómo usas in, on y at con lugares. Y obviamente hay más casos, más ejemplos. Pero con esto es una buena base. Y recuerden, lo voy a repetir, siempre hay excepciones. ¿Ok? At the hospital, ¿no? At the hospital. Alguien dijo in the beach. No se dice in the beach. Se dice at the beach. Yo sé que en español es en la playa y en se escucha como in. En el gimnasio, in the gym. No, es at the gym. ¿Ok? En la tienda, in the store. No, es at the store. Eso es algo que es muy confuso, ¿no? Que a veces el en inglés puede ser literalmente in, o puede ser at, o puede ser on, ¿no? En la calle, no, on the street. El en puede ser in, on y at, dependiendo el uso, ¿ok? Bueno, well, vamos a hablar de tiempo, time. In también son para tiempos grandes. Por ejemplo, number one. Decades. Décadas. In the 1950s. En los 1950s. In the 1950s. Okay. Pueden usar in para años, years. In 2007. Okay. In. Pueden usar in para meses. In January. Se usa in. En 2007. In 2007. En enero. In January.
Okay, y on lo usamos para fechas específicas. Okay, lo usamos para days. Oh, escribí months mal. One moment, months. Usamos on para días. Days. On Monday. El lunes, on Monday. El martes, on Tuesday. Okay. Vamos a la fiesta el viernes. Let's go to the party on. On Friday. Vamos a la fiesta el sábado. Let's go to the party on Saturday. No se dice on the Saturday. Se dice on Saturday, sin the. Muy importante. Days on Monday. También días como días festivos, como on Christmas. En Navidad. En Año Nuevo, on New Year's. Okay? Let's see. En inglés americano, lo podemos usar para fines de semana, on the weekend. Nos vemos en el fin de semana. I'll see you on the weekend. On the weekend. En inglés americano, on the weekend. Okay? En inglés británico usan at the weekend. Okay? Y está bien. Es otra cosita. Pero en inglés americano, canadiense, on the weekend. Okay? Y at para tiempos se usa con horas. Hours. Por ejemplo, ahorita son las, aquí en la Ciudad de México, son las 9:33. At 9:33. Okay? Nos vemos a las 10. I'll see you at 10. No digan the 10. Yo sé que en español a las 10. Y la las en inglés es the. Pero en inglés no se usa the para hablar de horas. Ok. At 10. At 11. Ok. Ahora hay que poner esto un poquito a prueba. Oh, ok. Y lo vuelvo a repetir porque mucha gente va a decir, ay, ¿qué tal? Minutes, ¿y qué tal esto? Hay muchas excepciones. Ok. Hay muchas excepciones. Pero solo hay que poner esto en prueba. Las excepciones se las encargo a ustedes. Recuerden, van a aprender mucho si leen libros, si ven películas con subtítulos en inglés y si escuchan música con la letra en inglés. Tienen que aprender cosas en contexto. ¿Okay? Bueno, yo voy a decir algo en español. Ustedes me lo dicen en inglés. ¿Va? ¿Cómo se dice a las 2? A las 2. A las 2. ¿Cómo se dice a las 2? At 2, Betty, Yuri, thank you. Wagner, thank you. Lupita, at 2 p.m., thank you. A las 2. Ok, ¿cómo se dice en la fiesta? En la fiesta. Recuerden, estamos hablando de lugares. En la fiesta. En la fiesta, in, on, at, the party, en la fiesta. Mucha gente está poniendo in, mucha gente está poniendo on, mucha gente está poniendo at. Chicos, lo correcto sería at the party, porque la fiesta no es un continente, no es un país, ni estado, ni ciudad. En la fiesta es at the party. At the party. Ok. Muy importante. At the party. Recuerden, lugares específicos. Una fiesta específica, chiquita. Así que usamos at para cosas chiquitas. Ok. ¿Cómo diría en el parque? En el parque. Estoy en el parque. ¿Cómo se dice eso? En el parque. At the park. Excelente. At the park. En el parque. At the park. ¿Por qué? Porque el parque es un lugar chiquito. No es una ciudad. No es una calle.
Es chiquito, como una tienda, un gimnasio, una playa. ¿Okay? Muy bien. At the park. ¿Okay? Si se están equivocando, no se preocupen. Ahora, ya que ya saben lo correcto, pues usen lo correcto de aquí en adelante. ¿Va? ¿Cómo diría el... En 2010, en 2010. Y si es Central Park, sería at Central Park. Okay. ¿Le quieren tomar captura? Adelante. Tomen la captura. Les doy 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. En 2010. Okay. Mi hermano nació en 2010. En 2010, excelente, en 2010. Muy bien. Ok, y la última. La última, ¿cómo se dice el jueves en inglés? El jueves. How do I say el jueves? La gente está poniendo la oración completa. Mi hermano nació en 2010. Muy bien, gracias. My brother was born 2010. ¿Cómo dice el jueves? El jueves. Baby girl, no es Tuesday, es Thursday. El jueves en inglés es on Thursday. Recuerden que usamos on para días. En español es el y después el día. Pero en inglés es on y el día. Ya no se usa the. ¿Ok? Recuerden eso, recuerden eso. ¿Va? Y entonces vamos a continuar con el último tema. Muchas gracias por los que están participando, se los agradezco. Vamos a ver lo de mixed conditionals. Está muy complicado, ¿ok? Si eres principiante, esto va a estar un poco difícil. Pero no te preocupes. Si quieres, participa. Pero voy a tener que explicarlo paso a paso, porque mixed conditional es algo para la gente que ya tiene mucho conocimiento del idioma. Me van a empezar a escuchar hablar más inglés porque ya voy a empezar a explicar cosas más complejas. Así que, obviamente voy a explicar muchas cosas en español para que la mayoría pueda entender, pero como las oraciones van a estar más complejas, van a escuchar más inglés. No se asusten, les voy a explicar todo. Todo lo que diga en inglés lo voy a explicar. Don't worry, don't worry. Conditionals, nivel C1. Nivel C1. Ok, let's see, let's see. Un momento. Ok, primero, para poder entender los mixed conditionals, tienen que poder entender el second conditional y el third conditional. Vamos a empezar con el second conditional. Okay. El second conditional van a usar if y un verbo en su forma del pasado, past form. Y después van a usar un verbo modal y un verbo en su forma base. Okay. Esta no es la fórmula completa. Obviamente tienen que poner sujetos y a veces hay complementos. Pero la base del segundo, el second conditional, es if, verbo en su forma en el pasado, coma, verbo modal y verbo en su forma base. Okay. Ahora, el second conditional lo usamos para hablar de cosas hipotéticas, imaginarias del presente. Por ejemplo, si tuviera $1,000,000, compraría una casa grande. Si tuviera $1,000,000, compraría una casa grande. Eso es hipotético del presente. No tengo $1,000,000 y no tengo una casa grande. Pero sería, if I had $1,000,000, I would buy a big
house. If I had $1 million, I would buy a big house. Okay. Ahora, el I would lo pueden combinar y hacer una palabra. El I would puede ser I'd. Okay. Así que no se sorprendan si en mis siguientes oraciones pongo I'd en vez de I would. Y igual, el I had lo puedo combinar y hacer una palabra, pero sería en el pasado perfecto. Aquí no es el pasado perfecto. Ahorita, si no saben qué es pasado perfecto, ahorita se los voy a explicar en el third conditional. Alright, so aquí vamos a ver si la fórmula concuerda con nuestra oración. If, ok, vemos su forma pasado, had, ok, coma, verbo modal, would, y vemos su forma base, by, ok. Obviamente hay más elementos en la oración, más palabras en la oración, pero esa es la base, ok. If I had $1 million, I would buy a big house. Si tuviera $1 million, compraría una casa grande. Ok. Entonces, ese es el second conditional para expresar cosas hipotéticas, imaginarias en el presente. ¿Va? Ahora, third conditional. El third conditional es para hablar de cosas hipotéticas o imaginarias del pasado. ¿Ok? Si hubiera estudiado, hubiera aprobado el examen. ¿Qué significa esa oración? Que no estudié y no aprobé. Es imaginario. ¿Okay? If I had studied, I would have passed the test. Si hubiera estudiado, hubiera pasado el examen. Hubiera aprobado el examen. Esta oración va a estar más complicada. If I had studied, I would have passed the test. Si hubiera estudiado, hubiera aprobado el examen. Okay. Esto es del pasado. No la aprobé porque no estudié. Entonces la fórmula aquí es un poco diferente. Aquí vamos a usar if más el pasado perfecto, past perfect. Si no saben qué es pasado perfecto, el pasado perfecto es had y un verbo en el pasado participio, past participle. Como lo ven aquí, had studied, had y un verbo en el pasado participio. Y después una coma. Y van a usar un past modal. Past modal. Si no saben qué es un past modal, es un verbo modal más have y otro verbo en el pasado participio. Past participle. Perdón, sé que estoy siendo un poco pequeño. Una disculpa. Es que pues es mucha información y mi pizarrón. Bueno, mi pizarrón está grande, pero no puedo poner todo mi pizarrón. Tal vez si haga un video en YouTube, sí pueda poner el pizarrón porque va a ser horizontal. Pero en TikTok, pues, es vertical. Ok, entonces, vamos a comparar mi oración con la fórmula. If, pasado perfecto, had studied, una coma. Y después el verbo, el past modal, que es modal, have, pasado participio, modal, have, pasado participio, past. Ok, los verbos modales que podemos usar en estas oraciones son would, could, may y might. Would, could, may, might. Ok, son los verbos modales, pero el would lo vamos a usar como el 90% del tiempo. Ok. Ahorita les explico la diferencia entre eso. Pero,
Esos son el second conditional y el third conditional. El condicional 2 y condicional 3. El segundo lo usamos para hablar hipotéticamente del presente. El tercero lo usamos para hablar hipotéticamente del pasado. Ahora, si te aprendes las fórmulas de estos condicionales, sabrás y aprenderás cómo hacer condicionales mixtos. Un condicional mixto es algo así. Lo voy a tratar de explicar lo más sencillo que pueda. El second conditional es algo hipotético del presente. El third conditional es algo hipotético del pasado. ¿Ok? Condicionales son oraciones tipo causa y efecto. ¿Ok? Si esto pasa, esto pasa. Si esto hubiera pasado, esto hubiera pasado. Pero a veces, cosas de nuestro pasado afectan a nuestro presente. ¿Ok? Cosas de nuestro pasado afectan a nuestro presente. ¿Ok? O sea, si esto hubiera pasado, esto pasaría ahorita. Y es cuando mezclamos los condicionales, ¿no? Algo hipotéticamente, si algo hipotéticamente hubiera pasado, algo hipotéticamente me pasaría ahorita. Lo estamos combinando, lo estamos mezclando. Y después que los llamamos mixed conditionals. Les voy a dar un ejemplo. Let's see. Imagínense que tú y yo estamos viajando, ¿no? Y estamos en un lugar donde no hay señal, o sea, nuestros teléfonos no sirven. Estamos viajando y estamos tratando de llegar a una montaña muy reconocida en la área. Llevamos como 2 horas manejando, ¿no? Y apenas se nos fue el servicio. Se nos desconectó el teléfono de satélite. Tú sabías que esto iba a pasar. Y tú me dijiste, Fer, tráete un mapa. Porque se nos va a desconectar el teléfono y no vamos a saber cómo llegar a la montaña sin el teléfono. Sin el mapa. ¿Ok? Pero yo, bien sonso, dejé el mapa en la casa. Y ahora estamos perdidos porque no traje el mapa. Si hubiera traído el mapa, no estaríamos perdidos. Si esto hubiera pasado, no estaríamos en esa situación ahorita. Y es así, mira. If I had brought the map, we wouldn't be lost. Si hubiera traído el mapa, no estaríamos perdidos ahorita. ¿Ok? No lo traje en el pasado, por eso estamos perdidos ahorita. Estoy mezclando el third conditional con el segundo conditional. ¿Cómo sé que lo estoy mezclando? Bueno, aquí tenemos had brung, que es el pasado perfecto. Y aquí tengo wouldn't be, que es el verbo modal y un verbo en su forma base. Verbo modal y su forma base. Así que esta parte del third conditional y esta parte del second conditional los estoy usando para explicarte algo que está pasando, ¿no? Entonces, algo hipotético del pasado nos está afectando ahorita. Si hubiera traído mi mapa, no estaríamos perdidos ahorita. ¿Ok? If I had brought the map, we wouldn't be lost. Alguien en los comentarios puso una cosa muy, muy buena. Me encanta. Para los fanáticos de fútbol. Esta persona dijo, If he had scored, we would be
the champions. Si él hubiera metido gol, o sea, en el partido que jugó, seríamos los campeones. Pero no somos los campeones porque él no metió el gol. Okay? If he had scored, we would be the champions. Algo del pasado afectó mi presente. Okay? Y no es, no es real. No es real. No traje mi mapa y por eso estamos perdidos. Él no metió el gol, por eso no son campeones. Es hipotético. Todo eso es hipotético. ¿Ok? It's a little advanced. Es un nivel C1. Es nivel C1. Miren. Les voy a poner una oración en español. Y ustedes me la dicen en inglés. Let's see, let's see. Si hubiera estudiado más, tuviera un mejor trabajo. Okay, recuerden, esto es algo hipotético del pasado y esto es algo hipotético del presente. Si hubiera estudiado más, tuviera un mejor trabajo. ¿Cómo diría eso en inglés? La gente que sabe mucho inglés. What would that be in English? Come on, tell me. What would it be? Tendría, ¿no? Tendría, tuviera. ¿A poco tuviera no existe? ¿Sería tendría? Lo pongo ahí, ¿eh? Recuerden, no sé mucho español. Así que si ustedes me dicen que algo está mal, yo les hago caso. ¿Ok? Let's see. If I had studied more, I would have a better job. Okay, la gente le está saliendo bien. Good, good, good. If I had studied more, I'd have a better job. I'd have a better job. Okay? Good, good, good. Well, otra oración más. Y me tengo que ir. Okay? Let's do it, let's do it. Oh, por cierto, hablando de condicionales mixtos. Hay seis. Hay seis condicionales mixtos. Este es solo uno. Okay, este es solo uno. Pero si les explicara los seis, estaríamos aquí como unas, mínimo unas 3 horas. Y pues, desafortunadamente no tengo el tiempo. Tengo que dormir. Mañana tengo una junta a las 8 de la mañana. En el sábado a las 8 de la mañana. Jesus. Jesus, Jesus. Voy a irme con Christopher de Instant English UK. ¿Ustedes lo conocen? Ah, ese vato me cae muy bien. All right. Otra oración, otra oración. Let's see, let's see. Si hubiera ahorrado más dinero, me compraría el carro. Si hubiera ahorrado más dinero, me compraría el carro. How would I say that in English? Okay. Carlos, thanks for giving us your time. Thank you, sir, for coming here and giving me your time. Okay? Si mi bien hubiera nacido, yo estaría en mi doctorado. Oh, my gosh. Oh, my gosh. If my baby hadn't been born, I would be
in graduate school. If I had saved, let's see. If I had saved more money, I would buy a car. Sven Uno, good job. If I had saved more money, I would buy that car. Alemán 2505, good job. Kitty Andrade, te faltó la D en saved. Profe, recuerde algo. If se puede poner en medio de la oración. ¿Me está diciendo que yo me recuerdo o que tú te recordaste? Ah, sí. Sí, sí, sí. Ella tiene mucha razón. Puedes poner if en medio de la oración. Ahorita les explico todo eso. If I had saved more money, I would buy the car. Si hubiera ahorrado más dinero, me compraría el carro. If I had saved more money, I would buy the car. All right, a ver, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Dice, Katy, recuerde, ahora, yo sé esto, Katy. Pero mira, no expliqué eso porque imagínate, explicar todo eso es otra cosa. Esto normalmente se explica al final. Ya que entiendan la base de esto, ya se puede explicar. Miren, en esta oración hay dos cláusulas. Si no saben qué es una cláusula es normalmente una idea completa que consiste de un sujeto y un verbo. ¿Okay? Aquí hay un sujeto y un verbo, aquí hay un sujeto y un verbo. Okay. Consiste en dos cláusulas. Pueden poner esta cláusula al inicio si gustan. O sea, pueden cambiar la orden de las cláusulas y no hay ninguna diferencia. Puedo decir, if I had saved more money, I would buy the car. O puedo decir, I would buy the car if I had saved more money. Y algo interesante pasa aquí. Cuando ponemos if en medio de la oración, ya no se usa una coma. Ya no se usa una coma. ¿Okay? Ahora, lo más común es poner if al inicio. O sea, poner la cláusula que contiene if al inicio. Pero si tú decides poner if en medio, no hay problema. ¿Okay? Igual, cuando estoy comunicando mi mensaje, no hay ninguna diferencia entre esta oración y esta oración. No hay ninguna diferencia. Solo depende que quieras darle más importancia. Porque si lo ven de un punto lingüístico, lo que pones al inicio de la oración es lo más importante. ¿Ok? Es lo más importante. Si tú quieres darle más importancia a if I had saved more money, o sea que por no haber ahorrado mucho dinero, eso es lo que más te duele. Lo pones al inicio. Pero si lo que más te duele es I would buy the car, entonces lo pones al inicio. ¿Por qué? Porque de un punto de vista lingüístico, lo que va al inicio de la oración es lo más importante. ¿Ok? Pero al final del día no hay ninguna diferencia, ¿no? Si hubiera ahorrado más dinero, compraría el carro. Compraría el carro si hubiera ahorrado más dinero. No hay mucha diferencia entre el mensaje, ¿ok? Los mensajes son iguales, ¿ok? El sí normal es yes, no. El sí con acento es yes. El sí normal es if. Y en otros casos, whether. Pero eso lo dejamos para otro tema, ¿ok? Bueno, chicos y chicas, muchas gracias por estar aquí. Fue un gusto. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo viernes. Voy a tratar de subir la grabación de este en vivo en YouTube mañana, ¿ok? Well, take care. See you next Friday. Bendiciones.